siguen hablando de los fuertes enfrentamientos en el Cauca entre indígenas y comunidades negras. Esto viene desde hace rato. Esto viene desde hace rato. Son las comunidades negras defendiendo su trabajo, a mantener vivos los ingenios azucareros, a mantener clara su posibilidad de un empleo, y los indígenas que están empeñados en que no, en que ellos se toman esas tierras, y obviamente ahí desaparece el derecho al trabajo de las comunidades negras. Es eso, ¿no es cierto? Pues, doctor Fernando, es eso, y vamos de mal en peor. El gobierno pareciera no importarle, y a la señora vicepresidente Francia Márquez pareciera menos importarle, ella que es del Cauca. Los hechos se registraron el día de ayer en Miranda, departamento del Cauca, donde lamentablemente en uno de esos intentos de ocupación ilegal por parte, según nos han confirmado, de algunos indígenas, se presentó un enfrentamiento que desembocó, dice de hecho un comunicado en Cauca, con ataques por parte de los invasores. También en los trabajadores de Incauca se encontraban realizando pues sus labores, fueron atacados por los invasores con armas de fuego. Eso desembocó en que dos trabajadores fueron asesinados, hubo dos heridos y uno permanece secuestrado, o por lo menos anoche en el municipio de Padilla se sabía que había el secuestro de uno de los líderes de las comunidades negras que trabaja en los campos de caña donde estaban trabajando en la cosecha. Esto es atroz, es increíble, doctor Fernando. Ya no solamente se intenta ocupar el predio con la instalación de campamentos por parte de los ilegales, sino que ahora entran con armas y asesinan a la comunidad que está trabajando en los ingenios. El sector agroindustrial de la caña lamenta y condena los hechos en los que fueron asesinados dos trabajadores de Ingenio del Cauca, dos más resultaron heridos y uno desaparecido, precisamente cuando se encontraban laborando en la vereda del Tetillo, municipio de Padilla, en el norte del Cauca. Desde Azocaña, hacemos un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia colombiana para que investigue y judicialice a los responsables de estos asesinatos y agresiones. Asimismo, solicitamos a las autoridades acciones inmediatas para ubicar al trabajador desaparecido y regresarlo a salvo a su familia. Solicitamos al Estado colombiano para que garantice los derechos a la vida y al trabajo de los colaboradores de la agroindustria de la caña. Los derechos fundamentales no tienen distinción y lo cierto es que nuestro sector ha sido gravemente afectado. Reiteramos que nuestros ingenios azucareros afiliados siempre han apoyado el diálogo como una forma de construir el desarrollo del suroccidente y la paz del país. Manifestamos nuestro sentimiento de profundo pesar a las familias de los trabajadores asesinados. Deseamos una pronta recuperación a las personas heridas y extendemos nuestra solidaridad al Ingenio del Cauca y a todos sus colaboradores. Queridos amigos, hoy es un día que los colombianos deben recordar con profundo dolor en el corazón. En un día como hoy, hace 20 años exactamente, fue volado en pedazos el Club El Nogal por parte de las FARC. Lo que querían era asesinar a todas las personas que se encontraban en el club. No lograron tanto, asesinaron muchas, hirieron muchas personas que no han tenido reparación ninguna. El club se rescató. Es un ejemplo de lo que puede la libre iniciativa. El mejor club del mundo es el Club El Nogal. Lo tiene todo para el servicio de la comunidad. Hace 20 años, las FARC pusieron una bomba para matar a los niños. Milagrosamente se salvaron muchos niños que acababan de salir de una fiestecita en el club. Hubieran podido morir muchos más niños de los que murieron. Se salvó gran parte del club, la piscina resistieron las estructuras fundamentales y por eso el club se pudo reconstruir. Pero hace 20 años se cometió uno de los más terribles asesinatos que se han cometido en la historia de Colombia, el asesinato en el club El Nogal. Dios fue benévolo. La tragedia no tuvo las dimensiones que querían las FARC que tuvieran. ¿Y dónde están los castigos? ¿Dónde están los bandidos que diseñaron ese ataque? Fueron capturadas las personas que físicamente pusieron la bomba, pero
los que idearon todo el proceso, los miembros de las FARC, ahí están, inclusive en el Parlamento. La destrucción del Club El Nogal, hoy, hace exactamente 20 años. Dios nos libre. 36 personas y más de 200 fallecidas y 200 heridas en el atentado de los terroristas al Club El Nogal.